Estamos con Antonio Cortés García y les voy a explicar un poquito quién es Antonio Cortés García. Resulta de que el Villajoyosa Club de Fútbol quiere a partir de ahora empezar a ojear niños para una escuela, en los colegios para hacer una escuela deportiva. Cuéntanos, Antonio, cuál es el proyecto un poquito así por encima. Bueno, el proyecto es que vamos a empezar a... Como sabemos, hace tiempo que no tenemos ni querubines ni prebenjamines y queremos hacer por las escuelas e ir para ojear niños, para ir cartando, porque verdaderamente el futuro son los niños pequeños. Entonces lo que queremos es captar todo lo que se dice en Villajoyosa, porque somos un gran club y tenemos que, como ha dicho nuestro amigo Teo, que tenemos que empezar a resurgir las cosas y empezar a captar los niños y que vengan, porque tenemos que enseñarlo desde pequeño. Hace un par de temporadas el Villajoyosa sí competía con prebenjamines en la Liga Comarcal de la Nucía. Después ya, ahora no tenéis. Ese es el proyecto que queréis otra vez volver a iniciar. Sí, y más pequeñitos, prebenjamín y querubín. Para empezar de ahí, ir subiendo poquito a poco para ir formando niños para toda la cantera. ¿Misión va a ser solamente la captación o después vas a estar también dentro del cuerpo técnico? Sí, primero captaremos y después estaremos ahí entrenando, enseñándolo, porque es más que nada enseñarles que son niños pequeñitos. Bueno, casi, pues yo veo los entrenamientos de los querubines y eso, y más que enseñarles, es una guardería, ¿no? Sí, además hay que entenderlo, son nenes de 5, 6 años y los otros 6, 7, entonces claro, son niños que todavía hay que enseñarlos que juegos con ellos para que vayan captando lo que queremos en un futuro para ellos. ¿Quién te ha metido en este embolado? Bueno, Sebas y bienvenido. Vaya pareja de dos. Pero tú no te lo has pensado mucho, parece ser, ¿no? Enseguida has dicho que sí. A ver, ahora tengo tiempo, como me decía, el trabajo me lo permite, me gusta siempre estar con los nenes, yo también tengo nenes pequeños y siempre he estado también con gente más joven, entonces que me gusta enseñarle. Pues señores, un nuevo miembro del Villajoyosa Club de Fútbol. Les verán ustedes por ahí, mirando en los colegios, viendo a los niños, captando. Tú vente a jugar a la vila, tú ve. Es así, así hay que hacer cantera. Me alegro mucho que hayas estado con nosotros. Suerte en esta nueva etapa que empiezas y que el Villajoyosa vuelva a resurgir con los querubines y los probenjamines. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a vos.